Fernández, Alex Pintanel, ya tenemos a los protagonistas sobre el césped del Camp Nou. A los 22 futbolistas que van a salir de inicio en el Barça, lo comentábamos en la previa, destaca la presencia de Ander Gómez en el centro del campo con Semedo de lateral derecho. Y de Maxi, pero seguramente buscando la velocidad. Exacto, de Remor, sí, ¿no? Es Cerdanya. El jugador que hace cambiar todo lo que es el sistema y el entramado ofensivo del equipo, ¿no? Seguramente también lo hace para tapar los dos laterales del Barcelona, que tengan ahí una pareja, pues bueno, que vaya uno para uno. Yo creo que esa oportunidad, esos minutos necesarios en esta Copa. Con este será el tercero de los cuatro que ha disputado como titular. Cuatro centrocampistas en línea, o si juegan más en rombo. Bueno, ahora cuando empiece el partido veremos cómo es la disposición táctica del equipo del Barça. Menos dudas en cuanto al dibujo del Celta, que sale con Sergio en portería. Defensa para Hugo Mayo, Sergi Gómez, Andreu Fontás y Johnny. Muchas de las esperanzas del Celta hoy pasan por él, por sus pies, por su visión de juego, por su uno para uno. Y esperemos que tenga su noche, ¿no? Expectante por lo que pueda aportar el ex del Liverpool. Así es, yo creo que era uno de los fichajes esperados y bueno, que no se pudieran hacer en verano y que para Valencia, en este caso. Mañana entrena en la Ciudad Deportiva del Barça y luego ya hacia Valencia para el partido de Liga. Ojo a Luis Suárez, el centro que le quería poner André Gómez, no llegó el remate del portugués, la pelota se pierde por el otro costado y Alex, en cuanto lo hacía Luis Suárez, a punto de perder y la perdió finalmente el crack argentino. Ya la tiene de nuevo, le va a pegar Messi, el disparo lo atrapa Sergio Álvarez. Primer tiro entre los tres palos del Barça. Probó fortuna Messi, atrapó Sergio. Perfecto. Penetrar, sí, esas líneas. Eso es, al final tiene que ser un marque de ruptura, pero de momento está muy bien plantado. ¡Ojo Messi! ¡Gol! ¿Qué es eso? ¡Gol! De Leo Messi. La puso Jordi Alba desde la izquierda. El balón se paseó por el área hasta que llegó al 10 de los azulgranas. La volea cruzada, llegó a tocarla Sergio Álvarez, pero no pudo palmear, no pudo impedir que ese balón entrara. Minuto 13 de la primera parte, se adelanta el Barça, haciendo un pasito más hacia los cuartos de final de la Copa del Rey. Gol de Messi, Barça 1, Celta 0. Bueno, y se nos escapan ya los calificativos para este jugador, ¿no? Los primeros minutos que tiene en Copa. Fíjate que ya había tenido dos acciones buenas de ataque, pero que se las habían desbaratado. Y aquí, qué bien coge el balón, ¿no? Coge un balón, hoy sí que lo coge bien con el empeine. El otro día vimos el gol frente al Levante, que lo cogió un poquito con la tibia. Hoy lo coge del todo bien. No puede hacer absolutamente nada. Sergio, fíjate que estaban las dos líneas muy juntitas. Ese desmarque de ruptura en velocidad por parte de Jordi Alba. Cómo rompe esas líneas defensivas. Y luego, bueno, pues una vez más, Leo Messi, pues… También todo tiene que seguir igual, ¿no? Dos líneas muy juntitas y llevar el partido a los últimos minutos también. Ojo que Messi vuelve a coger el balón, tocando para Jordi Alba, Alba para Messi, gol. Gol, 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 gol. Gol de Leo Messi. Aplaude Philippe Coutinho en dos minutos, dos goles del crack, del 10 del futbolista argentino para encarrilar el pase a cuartos de final. Esto acaba de empezar, pero el Barça ya está dos goles por encima. Dos de Leo Messi, Corea al Camp Nou, el nombre del argentino. Otra vez, Dani, sí, marcando la diferencia. Sí, otra vez y otra vez la misma sociedad, ¿no? El pase de Jordi Alba, cómo busca ese juego, cómo está siempre con la referencia de Leo Messi, cómo se conocen a la perfección, cómo apenas yo creo que con esa visión periférica sabe en todo momento dónde se mueve Leo. Ese pase atrás, yo creo que lo hemos visto en infinidad de partidos, ese tipo de goles. Y fíjate que solamente con dos minutos con respecto al gol anterior, el doblete ya de Leo Messi, ¿no? Creo que se nos acaban los calificativos, los adjetivos para este futbolista, sobre todo por la incidencia que tiene, ya no solamente en el juego, sino en el marcador, ¿no? Es o el jugador que marca el primer gol o el jugador que siempre hace algo para que suceda el primer gol, ¿no? Un jugador tremendamente importante de este fútbol club. A Leo Messi. Leo Messi a punto de entrar en el área. La deja para Suárez. Suárez quería abrir para André Gómez. Le va a pegar Rakitic. Sí. Es el problema. El problema es que Messi se está gustando, ¿no? Y cuando se gusta Messi, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Ahí está de nuevo Messi dejando de tacón para Iniesta. Iniesta dispara arriba. El tiro arriba de Andrés Iniesta, llegó a poner la punta de los dedos Sergio. Barcelona, ¿no? Presión ahora del Barça, balón dentro para Luis Suárez, le quiere pegar de chilena. El balón se va a la izquierda de la meta de Sergio, pero qué poquito le ha hecho falta al Barça, Dani, sí, para crear uno a André Gómez y este con Leo Messi moviéndose por toda la zona de tres cuartos para meter ese pase ahora para Jordi Alba. Gol, 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 gol. Llega el tercero del Barça. Ahora la combinación fue a la inversa. La puso Messi rompiendo varias líneas con un pase al interior del área para el desmarque en diagonal de un Jordi Alba que entró lanzándose al suelo para rematar con la zurda y poner el 3-0 en el marcador.
Todavía no hemos alcanzado la media hora de partido en el Camp Nou. Llega el tercero del Barça. Es el gol de Jordi Alba. Barça 3, Celta 0. Bueno, esto es un poco como la propiedad conmutativa, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Pues fíjate, ahora cambiamos y es Leo Messi el que da ese pase con una facilidad. Porque yo creo que es el único jugador hoy por hoy que es capaz de observar el fútbol y de ver el fútbol en el terreno de juego como si estuviera en la parte arriba como estamos nosotros, ¿no? Tiene esa visión. Fíjate cómo le rompe Jordi Alba en profundidad. Pero es que el pase es medido con la intención. Claro. Con la precisión justa para que, bueno, es verdad que luego Jordi Alba tiene que hacer el remate que hace, que no es ni mucho menos fácil, pero en cualquier caso, el pase que le mete Leo Messi es un pase de jugador número uno como es actualmente. Mira que estaba presionado, que dentro de lo que cabe lo busca, sí. Estaba a un metro, que no es aquello que dice. Gran superioridad por parte del FC Barcelona, no solamente en la posesión, sino que también se está traduciendo en ocasiones. Otra más para Messi, ha logrado cazar un balón que parecía imposible. Suárez quería jugar con André Gómez, se lamenta al portugués de que una vez más no le haya llegado ese balón. ¡Ojo al regalo y gol! ¡Ojo al regalo y gol! ¡Cae el cuarto del Barça! ¡Cae el cuarto del Barça! El primero de Luis Suárez en esta primera parte, en el que está siendo una apisonadora de cara a puerta el conjunto azulgrana. 4-0, gol de Luis Suárez, que lo decíamos antes, Quique, un regalo lo puedes aprovechar, dos ya no, se la volvieron a dar, se la volvieron a regalar y ahora Luis Suárez la mandó a guardar. Sin duda, es lo que hablábamos, o sea, Luis Suárez parece que no está bien o que falla muchos balones, pero claro, si le das un valor casi dentro del área pequeña, pues lógicamente es un grandísimo delantero, ¿no? Pero bueno, lógica, no tiene el día el Celta, ¿no? Ni en ataque ni en defensa, no está encontrando la manera de robar el balón, no está encontrando la manera de tenerlo. Pues bueno, hasta que eso suceda, pues llevamos ya 4-0 y lógicamente un Barcelona pues contundente, ¿no? Sí. Han sido, Dani, prácticamente 5 tiros a puerta, 4 goles, ¿eh? Sí, lo que pasa es que la sensación es que el Barça está arrollando al Celta, ¿no? Donde se le vio un Celta totalmente desconocido, donde se está viendo. Punto ha estado de aprovecharlo, le queda la pelota a Busquets. Busquets para Alba, Alba la pone para Suárez. Bandera arriba, ya no vale. Bandera arriba, había fuera de juego del futbolista uruguayo. Antes hablábamos también de Leo Messi, pero Luis Suárez, ¿eh? Séptimo gol en 6 partidos. Encarando a Mascherano, dejando para Emre Mor en el vértice del área. Tocando ahora para Hugo Mayo, que va a meter el centro al segundo palo. La espera Daniel Bas, toca de cabeza. ¡Aspas! Quería rematar de chico. Un jugador que no deja de sorprenderlo, ¿no? La incidencia que tiene en el juego y en el resultado del equipo siempre es extraordinaria. Una vez más en el partido de hoy. Sí, el balón lo tiene ya Emre Mor. Acompaña a Hugo Mayo. Emre que recorta buscando el disparo. Le pegó con la zurda al turco. Se le fue. Que necesitaba un cambio de tendencia, un cambio pues de actitud. Pero ojo con ese balón. Ojo ese balón largo. Controla de cabeza Suárez dentro del área. El pase de la muerte buscando a André Gómez. Esa combinación no está saliendo. Lo intenta de nuevo. El futbolista uruguayo remata muy forzado André Gómez, atrapa a Sergio. Lo habíamos visto ya en la primera parte un montón de veces, Dani, buscando Luis Suárez a André Gómez y no termina de salir. Sí. Brasil no lo pudo demostrar, pero veremos en Rusia con Vermaelen. ¡Ojo! A Luis Suárez logró llegar a tocar esa pelota el futbolista uruguayo. Asistencia de Semedo. Despedir a Leo Messi. Al grito de Messi, Messi se marcha el 10 del Barcelona, 22 tantos esta temporada, anotó hoy sus primeros 2 tantos en Copa, entra Dembélé, el cesto también de Ernesto Valverde para Messi. Bueno, pues André Gómez, Iniesta grita al público del Camp Nou, minutos para Arnaiz. Pues ahí está, con el dorsal 37 a la espalda, jugando su cuarto partido de Copa. Los ha disputado Dani. Sí, al final también, bueno, pues a ver un poco cómo, ojo con la jugada esta. Ojo a Maxi, ese balón le llega al charrúa, al futbolista del Celta que puede marcar. Ojo a esa acción, dice el árbitro que ha tocado balón Semedo, pero Alex se está doliendo y mucho sobre el terreno de juego. Vamos a tapar, yo creo que le ha venido muy bien en ese sentido, ¿no? Menos desgaste. Semedo mete el centro, Suárez arriba con el remate de volea. Se le fue por encima de la meta de Sergio al uruguayo. Es raro que falle Luis ese tipo de acciones, ¿no? Que además es un tipo de golpeo que él también mete el centro al área, le va a quedar a Busquets, parecía que le podía pegar. Vuelve el rebote a Busquets, Suárez muy centrado. Sean acciones explosivas, que es su juego, es lo que le va a permitir recuperar esas sensaciones seguro. Pues mira, ahí lo tienes, Dembélé arrancando. Dembélé que se quiere plantar dentro del área, recorta Dembélé con la zurda y el balón finalmente en saque de esquina. Qué buena acción personal del 11 del Barça. Traduce pues ese control de posesión y de juego. Ojo Dembélé para Arnaiz, le pegó el joven futbolista de Talavera, el remate al lateral de la red. Y Dembélé que se viste de Messi, ¿no? Es el que un poco pues a nivel individual está
buscando el desequilibrio y ya dando asistencias también. Es un buen asistente. Buenos sí. minutos para él. Sí, sí, sobre todo porque al final el juego se puede que se encuentra a gusto, ¿no? ¿No? Sí, sí. Que viene, que viene a recibir, que por Rakitic, que el disparo se marcha afuera. Jordi Alba. Llega antes Sergi Gómez. Ojo que la pelota finalmente se la queda Suárez. Quiere sorprender a Sergio con ese disparo desde muy lejos. Vio adelantado el guardameta del Celta. No encontró portería Luis Suárez. Acaba pasando. Sí. Wow. Era un balón para Plácido para empujar de Luis Suárez. Dembélé, ahora sí Rakitic. Gol. Gol, 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 gol. Totalmente solo. Remata Rakitic el saque de esquina para poner el quinto en el marcador. Lo celebra el futbolista croata del Barça. Ha rematado absolutamente solo el centro de Ousmane Dembélé. Le apuntamos la asistencia al 11 azulgrana, pero el gol es de Ivan Rakitic, que hace subir el quinto al marcador para confirmar todavía un poquito más el pase del Barça a cuartos. No quiero quitar méritos al remate de cabeza por parte de Rakitic, pero indudablemente es un remate muy solo. Yo creo que fíjate que no tiene ninguna marca, que está completamente para poder hacer un remate plácido. Es verdad que el remate es un remate muy bueno, pero yo creo que hay un nivel ahí de concentración que no es el adecuado. Y bueno, pues el quinto gol de este Fútbol Club Barcelona, que este gol yo creo que sí que hace ya daño al Celta. Sí, bueno, este yo creo que daño lo han hecho los tres primeros, ¿no? Al final. Pero sí, bueno, al final. Ya es el último de los...